Rivit es un mutante que tiene seis brazos, dos piernas y una cabeza y lengua que sobresalen de su intestino, lo que significa que su antigua cabeza es ciega e inútil. También tiene seis partes de su babosa piel del estómago que se desprende. Es una rana de género masculino con piel verde, midiendo 2 metros y pesando 6 kilogramos. Para comprender esta imagen, es necesario conocer la historia en la que todo esto se inspiró, y dice así. Crecí en el norte de Nevada, y siempre me ha gustado el lado macabro de las cosas. Interesado en las historias de fantasmas y el folclore de la ciudad, a menudo me encontré buscando lugares embrujados alrededor de la ciudad. Durante toda la secundaria, nunca encontré uno que estuviera realmente embrujado, y me decepcionó. Empecé a pensar que no había nada en la ciudad que fuera lo suficientemente extraño para mí, así que después de dejar la escuela secundaria, fui a la Universidad de Washington, en una ciudad que creía que tenía mucha más historia. Solo había aprendido sobre las verdaderas historias oscuras de mi ciudad natal cuando volví a visitarla a principios de este verano. Durante las vacaciones, trabajé el verano en un restaurante de sushi que me había contratado unos años antes. Solo conseguí el trabajo porque la mayoría de mis amigos seguían trabajando ahí también. Estaba hablando con el equipo de sushi y me invitaron a pasar el rato en la Quinta Norte y hablar de la vida y probablemente fumar un poco. La Quinta Norte es una calle que lleva, como se puede adivinar, a la parte norte de la ciudad. Si sigues el camino pavimentado lo suficientemente lejos, te encontrarás con un guarda de ganado, y el pavimento dará paso a la arena, la tierra y las rocas. Los caminos están llenos de artemisa nudosa, del tipo que crece en todas partes de Nevada como un cáncer. Sentí que no había visto a mis amigos en años, y no quería pasar la noche en el interior, así que acepté ir. Una vez que el reloj dio las 9 p.m., los cinco nos fuimos del restaurante y nos dirigimos a la calle 5. Mi amigo Liam y yo estábamos en su jeep, siguiendo a Jay, Austin y la novia de Jay, Daniel. Pasamos al guardia de ganado mientras seguíamos a nuestros amigos y Liam se volvió hacia mí. Espero que no salgamos demasiado lejos. Sus ojos se abrieron de par en par alrededor de su cara, casi en un ataque de paranoia. No tenía ni idea de lo que provocaba esa afirmación, pero sentí que conduciría a algo aterrador, así que mordí y me tragué el cebo. ¿Por qué no deberíamos salir demasiado lejos? ¿Fantasmas? Me reí entre dientes mientras hablaba, porque era un adicto a lo sobrenatural. No hay nada como el apuro de encontrar algo que se siente como si no estuviera totalmente ahí. Esperamos en silencio por un momento mientras veía la maleza pasar el jeep y nos adentrábamos más y más en el desierto. Nunca olvidaré cómo se veía mi amigo cuando respondió como si hubiera una historia, como si hubiera algo en el Quinto Norte que Liam se hubiera encontrado antes y no quisiera volver a ver. Te lo contaré más tarde. Su voz se había vuelto fría. Solo había miedo presente en sus palabras. ¿Por qué? Probablemente sonaba más enojado de lo que quería. Admito que estaba irritado y confundido por la actitud poco fiable de Liam. No les gusta cuando hablas de ellos. Mi cabeza saltaba de pensamiento en pensamiento. Intentaba ahondar en mi subconsciente y recordar lo que mi familia y amigos solían decir sobre el desierto. Mi cerebro no dejaba de pensar y se me ocurrían todo tipo de monstruos en mi cabeza. Después de un tiempo, empecé a pensar que no iba a dormir nada cuando volviera a casa esta noche. Pero eso era normal. De hecho, mi cerebro era a menudo la causa de mi pérdida de sueño, y lo odiaba. Por supuesto, si no hubiera una parte de mí que amara la adrenalina de este terror sobrenatural y paranormal, no habría estado conduciendo por North Fifth en medio de la noche para empezar. Lo busco. Me encantaba ese sentimiento. Aunque no creo que lo siga haciendo. Pasaron unos minutos y Liam volvió a hablar. Solo sé respetuoso. Salimos a fumar y a hablar. No destruiremos nada. Estaremos bien si somos respetuosos. Las palabras de Liam me confundieron mucho,
porque quería saber exactamente de qué estaba hablando. Por supuesto, no me lo dijo. Quería respetar su miedo tanto como fuera posible, incluso si tenía que pasar las próximas 2 horas en una confusión ciega. Llegamos a un claro fuera de la ciudad, y al salir del coche, le oí murmurar sobre Tierra de la Reserva y los coyotes. Yo seguía confundido, pero por respeto a su miedo, y al darme cuenta de que no quería que hablara de ello, no dije nada. Los dos nos reunimos con nuestros otros 3 amigos y cargaron sus pipas mientras todos empezamos a hablar. Nuestra conversación rebotó en las fiestas en las que habíamos estado, cómo era la vida para nosotros ahora, cómo iba el restaurante. Hablamos durante unos 30 minutos antes de que Liam decidiera hablar. Se estremeció cuando lo hizo. ¿Estamos en Tierra de la Reserva? Su cuerpo estaba tan frío que sus dientes castañeteaban. Al menos esperaba que fuera eso. Me dijo el día siguiente que estaba aterrorizado y que quería irse en cuanto hiciera esa pregunta. Uno de nuestros amigos, Austin, habló. Creo que sí. ¿Por qué? ¿No se supone que estás en territorio tribal? Estaba tan confundido como yo. Liam agarró su sombrero y le tiró el cuello cabelludo. Oh, Dios mío, no quiero estar aquí. No quiero estar aquí. La cara de Liam era difícil de ver bajo el cielo negro. La luna se proyectaba detrás de gruesas nubes sombrías. Todo lo que teníamos para iluminar nuestra aventura era un puñado de tenues estrellas. ¿Vieron algún coyote en el camino hacia aquí? Es importante. Se apoyaba en la puerta de su jeep, casi como si lo estuviera sosteniendo. En ese momento, yo también estaba bastante asustado. No sabía qué me pasaba, y no me lo decía, así que me vi obligado a sentarme en una nube de confusión, lo que me inquietaba. ¿Por qué? Dijo Jay, desde el asiento del conductor en su coche. Espera, ¿son ranas? Liam habló, más o menos ignorando la pregunta de Jay. El resto nos reímos un poco, pero Liam se emocionó. Apartó su oreja del resto de nosotros para escuchar mejor. No, no, las ranas dan buena suerte. Mantienen alejados a los espíritus malignos, dijo, inclinándose de su coche y ahora de pie. El miedo en él se había calmado, por lo menos un poco, y parecía que estaba disfrutando de la experiencia un poco más. Estás hablando de los Skinwalkers. ¿Es eso lo que temes? Austin soltó una carcajada, después de averiguar qué era lo que Liam temía tanto. Mientras hablaba, sus rastas se balanceaban alrededor de su cuello. Me importa un carajo un Skinwalker. No se preocupen. Mataré a todos y cada uno de ellos si vienen a tratar de meterse con nosotros. Austin le dio una palmadita a Liam en el hombro y el grupo se quedó en silencio, sin el sonido de la inhalación y el ocasional golpeteo del encendedor. Después de 10 minutos más o menos, Jay y su novia Danielle miraron al frente de su auto y encendieron las luces. No era extraño, porque Liam había estado encendiendo las luces al azar cuando ya no podía soportar estar en la oscuridad. Estaba agradecido, porque cada vez me sentía más incómodo. Quería preguntar exactamente qué era un Skinwalker, pero estaba seguro de que no quería averiguarlo. Después de un rato, Jay volvió a encender las luces y todos nos fijamos en la parte delantera de su coche después de oírle gritar. De pie en la carretera, a unos 30 pies delante de nosotros, había un solo coyote. Sus ojos eran oscuros y no reflejaban nada, a diferencia de la forma en que los ojos de los animales solían serlo. Este no reflejaba la luz de ningún sitio. De hecho, parecían casi humanos, pero no estaban desprovistos de emoción y nos miraban fijamente. No era una mirada en blanco, había intención en ella. Liam y yo habíamos gritado, pero Austin se quedó callado, mientras tanto Jay y Daniel se habían apretado el uno al otro y Jay intentaba mantener a Daniel tranquila. Verás, todos sabíamos en el fondo lo que eran los Skinwalkers, conocíamos las historias. Las hemos estado escuchando desde que éramos niños. De acuerdo con algunas personas,
Si te encuentras en la tierra de la reserva india por la noche y estás causando un alboroto, o incluso haciendo algo que se supone que no debes hacer, ellos saldrán. Se arrastrarán desde las sombras y mirarán por encima de las colinas. Son subhumanos y a menudo vienen disfrazados de coyotes. Criaturas vengativas, y la única manera de saber lo que realmente estás mirando es observando sus ojos. Nunca se verán naturales. Los ojos del animal se verán planos como los de un humano. Habrá muy poco brillo en ellos. Respiré hondo y le susurré a Liam: tenemos que irnos. Observé al coyote con él mientras asentía con la cabeza y abría la puerta de su jeep. Me deslicé lentamente desde el lateral del coche de Jay hasta la puerta del jeep de Liam. Mis ojos estaban fijos en los ojos del coyote y me siguió. Me miraba fijamente, sin parpadear, mientras subía al vehículo. Antes de romper el contacto visual, podría jurar que lo vi sonreír. La vista de sus colmillos me sacudió hasta la médula. Largos y afilados, parecían brillar en la noche. Aulló y se encontró con un eco de aullidos a nuestro alrededor. El sonido de los perros bramando por todo el cañón se estremeció en mi alma. Era un sonido maligno. La peor parte, sin embargo, era lo que estaba fuera de la vista. Las luces de nuestros coches bañaban el suelo delante de nosotros e iluminaban al coyote, pero en el borde de la luz, mis ojos captaron varios pares de pies. Había tal vez 10 personas paradas ahí, detrás del coyote, manteniéndose fuera de la luz de nuestros vehículos. Su piel era oscura. Era oscura y antinatural, como si no estuviera realmente adherida a la carne, como si se pudiera desprender en cualquier momento. Los pies entonces comenzaron a moverse hacia nosotros. Desde los tobillos de piel oscura cubiertos de barro y pintura, la luz iluminaba lentamente las figuras encorvadas. Sus rodillas estaban raspadas por las rocas y la suciedad, sus piernas cubiertas de sangre. No podía soportar ver la figura completa, así que cerré los ojos de golpe y sentí a Liam cambiar su coche a marcha atrás. Liam retrocedió en el claro en el que estábamos estacionados. Los árboles nos pasaron y estaba seguro de que podía ver ojos brillantes en las sombras. Según las leyendas, cuando los Skinwalkers tenían forma humana, tenían la mirada de una bestia. Sus ojos nunca coincidirían con sus cuerpos, siempre brillando cuando no se suponía que lo hicieran. Estábamos retrocediendo rápidamente, peligrosamente. No culpo a Liam por querer salir, ni siquiera quería entrar. Cuando atravesamos la línea de árboles y volvimos a la maleza, Liam dio la vuelta al coche en un trozo de hierba al lado de la carretera. Debe haber visto pasar un búho, porque lo señaló y dijo que era bueno que nos fuéramos. Los búhos son observadores, son criaturas inteligentes y saben que deben irse cuando hay peligro, así que deberíamos irnos. Ahora, ¿está Jay detrás de nosotros? La voz de Liam temblaba y su miedo era fácil de sentir. Estoy seguro de que el mío también lo era. Recuerdo que miré atrás y vi el camión de Jay, pero no antes de ver al hombre parado justo detrás del jeep. Sus ojos brillaban en blanco, su piel pintada de negro, y llevaba la piel de un coyote destrozado. Tenía una sonrisa enfermiza en su cara, una sonrisa que nunca olvidaré. Sus dientes eran negros y amarillos, y su cuerpo parecía una raíz nudosa. Grité y me agaché bajo el asiento mientras su mano golpeaba el marco de metal. No salían palabras de su boca, pero ambos oímos un aullido. Un aullido oscuro que venía de afuera en la oscuridad. Liam sabía que era hora de dejar de hacer preguntas y pisó el acelerador. Por un momento, dejamos de preocuparnos por Jay, Austin y Daniel. Solo queríamos salir de ahí. A unas 4 millas de la línea de árboles, Liam comenzó a disminuir la velocidad. Mi corazón seguía latiendo furiosamente, y yo seguía acurrucado en el asiento trasero del jeep de Liam. Está bien, ya no estamos en la tierra de la reserva. Deberíamos estar bien. Su voz llegó lentamente,
A través de los largos jadeos por aire, condujimos hasta que llegamos a la acera y luego nos detuvimos a esperar a Jay. Habían pasado unos minutos y vimos su camioneta sobre la maleza detrás de nosotros. Mi cabeza mostraba imágenes de los ojos, reflexionando, esperando, pensando, flotando en los árboles. Estaba mucho más oscuro ahí que aquí en la ciudad. Era más oscuro, pero no había menos luz que donde estábamos. Era el aire mismo el que se sentía oscuro. Me separé de Jay, Daniel y Austin después de asegurarme de que volvieran a salvo. El viaje con Liam fue tranquilo, así que intenté romper el silencio. Tío, pensaba que las ranas daban buena suerte. Intenté bromear con él, pero Liam no respondió. Simplemente se detuvo en la calle y me llevó a casa. El silencio me molestaba. Me sentía mal por Liam, porque no quería estar ahí, y aún así lo convencimos de ir con nosotros al trabajo. Se detuvo en mi casa y luego nos separamos. Al día siguiente, todos hablamos de la experiencia. Todavía no recibí mucha información sobre ellos, así que dejé el trabajo e investigué mucho cuando llegué a casa sobre los Skinwalkers. Ninguno de los nativos quería hablar de ellos, así que era difícil escuchar las historias locales. Sin embargo, descubrí algunas cosas interesantes en internet. Dicen que tienen todos estos venenos y polvos que pueden usar en ti, o que pueden tomar la forma de cualquier cosa que hayan consumido. Cualquier cosa que hayan consumido. Dicen que cuando cierras los ojos con uno, se adhiere a ti. Que te seguirá a tu casa, tratará de entrar, tratará de llevarte. Intentan llevarte. Solo puedo pensar en los ojos de ese coyote. Parecían tan muertos y vacíos. Así que aquí estoy ahora. Mis perros están ladrando abajo y hay un golpe en mi puerta. Hombre, pensé que las ranas daban buena suerte. Si eres un Kabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y ahora voy a pasar a mandar algunos saludos. Killer Unity 55, Axel, Marcelo Rachumi, Campcraft, Chris 18, Craig el Brute, El Gato Bugueado, Javi Blanive 19, Spino Gamer 204, Soilets, Club Edit, Paola del Carmen Leiva, Dulce Arce Olivera, Dream, Neftail Junior Arevalo, EG YouTube P, Andrea Mori, Iker Daniel Cabrera, Nico Ángel 2006 y Karina Contreras. Si quieres elegir el tema para el próximo video o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu y me despido de ustedes diciéndoles: nunca permitas que te atormenten los demonios del pasado. Buenas noches.